Faltan solo 4 meses y 21 días para las elecciones de alcaldes, directores, regidores y vocales. Y para las presidenciales, senatorial y diputado, 7 meses, 22 días. Espera el próximo viernes. Mañana. Espere mañana. Ahí está el que se parece a mí. Sí, porque Guido es el que se parece a ti. Entonces es el que se parece a mí. Buenas noches, amigos televidentes de todo el país. Aquí arranca Ruta Electoral por Luna Visión, digo Luna TV, Canal 53. Dígame dónde iba. Las buenas noches. Y es verdad que se parece a usted. Bueno. No es que diga. Está ahí. Dicen en mi campo, ¿y qué es? Lo quería negar, porque es idéntico. La mamá mía decía, yo nada más tengo que irlo a ver y yo sé si es sí o sí. Si es nieto o no. Si es sí o sí. Bueno, aquí ya estamos listos para esta noche. Les reiteramos que mañana hay un programa especial de Ruta Electoral. A la misma hora, aquí en Luna TV, Canal 53, 10 de la noche, Davis Durán, Marcos Martínez. Aquí estaremos mañana en un programa especial. No se lo pierda, no se lo pierda. Me dijo que es de infarto, no para cardíaco. Me preguntó un televidente en un supermercado de esta ciudad que por qué ya yo no digo, le sumo los 3 meses de la segunda vuelta. Pues déjeme decirle que es que eso como que se está despejando, se está disluyendo. Entonces yo no voy a quedar aquí como un cómico sumándole 3 meses más. Porque es que no se lo puede sumar porque la ley no establece eso. Hay que esperar el primer evento para ver si suceden cosas. Para entonces irnos a esos 3 meses. Eso también se está despejando. Pero eso no hay que contabilizarlo. Eso no hay que contabilizarlo por ahora. Así que si usted es del PLD y usted tiene ese deseo, aguante las ganas. Mientras tanto, vámonos con noticias. Noticias electorales del día. 3,060,000 PRMistas escogerán un candidato presidencial, 5,000 concejales y 2 alcaldes. No, pero no son 3,060,000, no. Son 3,086,000. Exacto. Noticias electorales del día. Abel acude a Nueva York a preguntarle a la diáspora qué quiere que él haga como presidente. Noticias electorales del día. Luis Hernández insta a miembros Fuerza del Pueblo a abstenerse de participar en primarias de otro partido. Ese Luis Hernández es de la Comisión de Disciplina de la Fuerza del Pueblo. Noticias electorales del día. El director de elecciones de la Junta Central Electoral, las primarias del 1 de octubre están prácticamente montadas. Danilo agradece elogios por su desempeño como presidente, reitera llamado a votar morado. Noticias electorales del día. Peña Guaba asegura Leonel tiene un liderazgo casi absoluto de la oposición. Yo quiero el amigo Peña Guaba. Peña Guaba sigue, insiste, sí, Peña Guaba. Sigue, sí, porque que lo sacaron de la comisión negociadora. Ya no está. Pero él hizo su aporte, él hizo su trabajo. Sí, pero ya es un acuerdo, una conversación entre la cúpula del PLD, sí, sí, la cúpula de Fuerza del Pueblo y Miguel Vargas. Sí, pero si esa... Él no es cúpula de ningún partido. Sí, pero si esa cúpula se sentó, fue por el trabajo que hizo Peña Guaba.
Sí. O por el trabajo que hizo Peña Guado. Pero también hay que decir... Un trabajo de concientización, de ablandamiento. Meses en eso. Hizo meses, escribiendo. Meses no, años en eso. Desde que pasaron las elecciones, comenzó a hacer esa labor ahí. Y en un momento dado, tuvo que decir sus verdades. Cuando, por ejemplo, Abel Martínez vino y salió y dijo, ah, que ya no. En Navarrete. ¡Oh, wow! Le dijo Peña Guaba. Pero acuérdate que a mí me dieron orden de que inscribiera un candidato a síndico por el BIS. Y yo lo inscribí para nosotros poder mandar delegados a los colegios electorales. Y fue a ti que yo te mandé todas las credenciales de acreditación de delegados en las mesas electorales para que tú mandara gente de tu equipo porque tú no le tenías confianza a lo del PLD. Entonces, el vice inscribió a un abogado de este pueblo, Cristóbal Guzmán. Sí, un desconocido ahí. Que en sus raíces del PRD. No, era para que él tenía... Bueno, porque el BI es del PRD. Exacto. El BI, si usted no lo sabe, fue el acuerdo que hizo Peña Gómez Jacobo cuando decidieron congelar el PRD. Y entonces Peña Gómez formó el BI y Jacobo el PRI. Iban a ir separados los dos. Y el que sacara más votos, Jacobo con el PRI o Peña con el BI, se quedaba con el PRD. Pero luego Peña Gómez, por agitación, instrucciones de Atuey, le hicieron coca a Jacobo y hicieron mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional, que dos que andaban huyendo por expediente, lo dejaron, Balaguer lo dejó entrar, Balaguer siempre con su sabiduría y su mayorollería, lo dejó entrar, hicieron mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional y le quitaron el PRD a Jacobo Magluta, por el BI. Nació de las entrañas del PRD. ¿Quién fue el primer presidente del BI? Si usted lo sabe. Usted no lo sabe, ¿no? Y usted lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. No lo recuerdo. Hipólito Mejía fue el primero que puso Peña Gómez. Y si usted no lo sabe, el logo del BI, esa flor agarrada de un puño, esa es el logo de la Internacional Socialista. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, Mello. Trae mañana el banquito y ponte ahí para que aprenda. Hay un titular que Danilo agradece los elogios como buen presidente y que insta a votar morado. ¿Y de dónde están esos elogios? Pero hay que decir algo con respecto a los gobiernos de Danilo. Los gobiernos de Danilo, en cuanto a obras, en cuanto a ejecuciones, fueron gobiernos buenos. Y eso lo reconoce la clase política y la sociedad dominicana, que fueron gobiernos buenos en cuanto a obras, en cuanto a ejecuciones. Ahora, los gobiernos de Danilo fue permisivo, permitió que funcionarios hicieran y deshacieran. ¿Pero de qué obra que usted está hablando? De las obras de los gobiernos de Danilo. Señáleme las obras. ¿Usted quiere que yo le mencione obras? Sí. La principal obra, sí, después de la dictadura, que se ha hecho en este país, sí, sí, se llama Punta Catalina. Oh, esa es una obra. Ahora, si usted quiere desconocer a Punta Catalina. No. Y esa obra es más significativa que el metro. Y más de desarrollo que el metro. Que claro. Y que los elevados. Claro. ¿Quién le dijo a usted? Claro. Eso es novedad. Eso es una obra importante. Pero no para que usted venga a magnificarla de esa manera. Okay, y que después de Trujillo, pero el muchacho pretendió. Pero también Danilo hizo. Siga. Una línea del metro. Que una, no. También Danilo hizo un teleférico en Los Alcarrizos. No. ¿A dónde? En Los Alcarrizos. Oye, pero en Los Alcarrizos no. Villamella. Villamella. Es de Los Alcarrizos de Luis. Ay, se lo quiere traficar para allá. No, pero el primer teleférico lo hizo Danilo aquí. No, pero espérese. Ahora, ustedes conocen que Danilo hizo una buena obra de gobierno. No, pero no venga usted a magnificarlo. No, yo estoy diciendo lo que hizo Danilo. Oye, el criterio mío. Yo tengo el criterio que todos los gobiernos hacen cosas buenas. Claro. Uno más que otro. Y otro roban, dejan robar más que otro también.
Entonces, Danilo hizo obra, pero no para que usted diga que después de Trujillo, el presidente que más ha hecho obra. No, yo he dicho eso. Yo dije que Punta Catalina. No. Es una valoración a Punta Catalina. El presidente que más obra ha hecho en este país. Se llama Joaquín Balaguer. Y por el tiempo también. Usted no puede comparar Balaguer con 12-22 con Danilo, que duró 8. Pero, con Leonel, que no fue en 12. Lo de Leonel, los cuatro primeros, era un novato de tercera liga. Pero los gobiernos, Marco, los gobiernos, hay un punto por donde evaluarlo. Ajá, ¿cuál? Usted quiere evaluar gobierno... Por los presos que tenga. No. Por los presos. Por las inversiones, por los gastos. Por los presos. No, usted evalúa un gobierno por la ejecución del presupuesto. Entiendo. Cuando un gobierno ejecuta el presupuesto, tiene gastos en obras, en realizaciones. Ajá. Usted ahí se da cuenta si un gobierno está haciendo su trabajo o no. Ajá. Ahora, cuando un gobierno... ¿Cuál es el gobierno? No, ¿cuál es el gobierno que ha gastado más de presupuesto en nominilla? No, pero eso no es ejecución, eso no es obra. Ah, no, la nominilla no es obra. Ejecución de presupuesto. No. ¿Por qué de presupuesto en que obra, sale? En obra. Ah, en obra. En obra. Ahora se va para la obra. Yo estoy hablando ahora de obra. Ahora se va para... No, no, no. Por ejemplo, de los gobiernos de Leonel Fernández, hay que reconocer que el metro ha sido un legado que le ha dejado Leonel. Y lo elevado. Que fuera este país de lo elevado. Pero yo pongo por encima de los elevados, yo pongo una autopista que le llaman la autopista del coral. ¿Qué es eso? Que usted le quita la autopista del coral a este país y el turismo se cae. No, y usted le quita a este país la circunvalación norte y la circunvalación ahí. Usted le quita la carrera. Usted le quita la 27 de febrero. Usted le quita la Jacobo Magluta. Usted le quita la Charles de Gaulle. ¿Y este país qué? Usted le quita a este país el aeropuerto internacional, el aeropuerto de Puerto Plata, el María Monté de Barahona. ¿Y qué fuera este país? Joaquín Balaguer, el represivo, el asesino. Si es por obra que vamos a hablar, para que usted me venga a querer meter a mí ese cuentico de que la obra más significativa después de Trujillo es Punta Catalina y también la que más se robó también. Pero, la que más acusa uno sobreprecio y dónde está, una sobrevaluación. ¿Y dónde están los expedientes de Punta Catalina? Yo no sé dónde están. Ah, no hay. Yo no sé dónde están. Porque el hoy ministro de Energía y Minas... Pero hacia aquí no llevamos de expediente. Hay que coger la isla Saona como una fortaleza. Pero el hoy ministro de Energía y Minas, Almonte, el señor Almonte, ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, cuando era opositor, dijo que Punta Catalina era un chiquero, criadero de chivos. Es verdad, él lo y dijo. Y sin embargo, reconoce ahora. Él lo dijo y se equivocó. Busquen otro argumento ya. Pero eso es un titular, de Danilo. Eso está agatado ya, eso está agatado. Es una declaración de Danilo. Sí, Antonio Almonte dijo eso. ¿Y qué? Se equivocó. Ya. ¿Y qué van a seguir con eso? Eso va a ser el tema del eslogan de campaña. Hay otro titular ahí. Coge que usted quiera, que hoy vine yo, que lo dejo a usted, que coja lo que quiera. Un señor ahí de la Fuerza del Pueblo, se llama Luis Hernández, de la Comisión de Disciplina, que le hace un llamado a los dirigentes de la Fuerza del Pueblo a no meterse, a no inmiscuirse en las primarias del PRM. Por eso hay que ir buscando un titular. Los militantes y los dirigentes de la Fuerza del Pueblo se van a meter en eso. Y además no están inscritos. Pero es posible que hayan dos o tres inscritos, que se colaran dos o tres, pero no reconocidos. Y si se aparecen a votar, los PRMistas lo sacan de una vez. Eso es deseo de figurear. No, si están en el padrón no lo sacan. ¿De a dónde? ¿Qué de a dónde? ¿Cómo? Ve tú si está en el padrón a votar, a ver si te van a dejar votar. ¿Cómo que no? ¿Y pero si está en el padrón hay que dejarlo votar, Marcos? Usted está loco. ¿Y quién lo va a prohibir usted está eso? Ah, pues si quiere usted en el padrón y se aparece hay a votar, lo van a dejar de votar. Pues claro. Oye, pero este muchacho. Pero si está en el padrón está hábil. Pero este muchacho sí es que. Pero este muchacho sí es un paraguayo. Ahí hay representantes de la Junta. ¿Qué importa? Para afuera va. ¿A quién lo va? No se atreve. La trulla de PRM. Ah, pero usted cree que estamos en los 70. Que llega una turba. 70 no, que me aparezca yo a votar en el padrón del PLD. Dice, no, porque yo estoy si usted está inscrito, vota. Tú estás loco.
no me dejan ni llegar ahí. Una cosa es. Pero, hey, buje de una vez. Pero, oye, una cosa qué es. Qué sabroso este. Pero, es que, búscate si tú estás para que vayas a votar. No, que te van a dar yo no estoy en ningún partido inscrito. En ninguno. Mi cédula. 031-046. Escucha mi cédula. 031-046-1838-8. No estoy en ningún partido. Pero, si ni lo he estado. Bueno, pues cuidado si usted está como un vecino mío. ¿Cómo es vecino? Y yo le decía, coño, pero apóyame que tú eres vecino mío y yo soy del partido. Y dice, no, yo voto por ti y yo voy a votar por el partido tuyo. Pero yo no estoy en ninguno para estar en todo. No, yo no estoy en ninguno porque no me ha interesado pertenecer a las estructuras de ningún partido. Ahora, eso no quiere decir que yo no tenga simpatía partidaria. Entonces. Yo, mi primer voto cuando saqué cédula, lamentablemente, mi primer voto fue por Eduardo Estrella. Lo he lamentado toda mi vida. ¿Cómo? Sí, voté por Eduardo Estrella en el 2004. Él aquí un incauto. Lo lamento, lo he lamentado. Se llevó de la propaganda. Yo apenas. De que ser el hombre más serio. Apenas yo acababa de cumplir 18 años, entonces. El redentor pero de la patria. Yo apenas acababa de cumplir 18 años. El redentor de la patria. Hablando del ingeniero, el neotrujillista balaguerista de Eduardo Estrella, sácame de una duda, o usted me dijo. Él no fue al asunto de Santo Cerro el 24. Yo no tengo una imagen que él esté, ¿no? Yo no tengo una imagen de que él esté. Te dejo eso de tarea. Lo voy a buscar, pero no tengo esa imagen. Porque nos fallaba ahí con Luis. Luis no fue. Yo no tengo una imagen. La vice. La vice fue. Fue la vice a representar al presidente. Y esas imágenes de la vice. Yo me extrañé. Parece que la Virgen de la Mercedes dejó a Eduardo Estrella solo en su pretensión de seguir en el Senado y está bravo con la Virgen de la Mercedes. Pero es que Luis no estaba aquí el domingo. ¿A dónde? Luis no estaba. Yo no sé. Luis estaba fuera el domingo. Entonces, que él anda detrás de Luis, siempre, detrás del presidente. Ese fue a llevarle la maleta a Luis para allá. Sí. ¿Y ese teléfono? No, es un teléfono que está ahí. Todos los canales tienen teléfono. Vamos a la pausa, regresamos. Manténgase, que hoy hay melado aquí en Ruta Electoral.